30. Desarrollando apenas la tecnología de... Apenas se empezó a desarrollar. O sea que no nos tocaría. Pues depende si te matan antes, güey. Yo estoy chavo, güey, no sé tú. ¿Qué onda, locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Styles. Yo soy José y como siempre, locos, saben que nunca me canso de decirles que me da muchísimo gusto tenerlos una semana de nuevo aquí en este nuestro canal. Hoy neta que tengo los ánimos al 100, locos, y es porque al día de hoy les voy a platicar sobre cuáles son los atributos los cuales las mujeres consideran que los hombres pueden tener para resultar más atractivos que los demás. Estos atributos que les voy a decir el día de hoy son características las cuales tienen todos los hombres los cuales son considerados atractivos. Seguramente tú conoces a alguien al cual consideras o las mujeres consideran como muy atractivo, pues estas personas tienen características muy singulares las cuales comparten este tipo de hombres considerados como atractivos. Así que espero este video te sirva y apliques en tu día a día estas características, estos atributos que te voy a nombrar en unos momentos. El punto número uno es el buen vestir, y es que las mujeres siempre se fijan en cómo se visten los hombres. Claramente, y es obvio, para una mujer va a resultar muchísimo más atractivo un hombre que se encuentra bien vestido, que sabe cómo combinarse, que está limpia su ropa, contra un hombre que únicamente tiene un pantalón de mezclilla, unos tenis para jugar fútbol y muy seguramente una playera de fútbol. Al pequeño ejemplo que les acabo de dar, el outfit de este hombre es completamente básico: tenis, pantalón y playera. Pero quizá el otro hombre al cual la mujer considera como más atractivo y al cual ya le puso los ojos, pues quizá tiene algunas botas, unas Chelsea boots, un pantalón negro, quizá un pantalón de mezclilla, da igual el pantalón, pero pues en un corte moderno, una camisa, una playera, una parka, una chamarra, una bomber, en colores de tendencia, lo que ustedes quieran, pero obviamente se ve que este tipo de hombre piensa un poquito más en cómo se va a vestir a diferencia del otro. Así que las mujeres, como les menciono, se fijan cómo se visten los hombres. Y en el punto número 2 es el peinado, y es que aunque bien las mujeres no están buscando a un hombre súper bien peinado, sí puede resultar un poquito en cuanto atractivo o no el peinado que tú tengas. Por ejemplo, no se va a proyectar de la misma manera un hombre que está súper despeinado contra el otro hombre que quizás sí dedicó unos cuantos minutos a cómo se iba a peinar, a que su peinado quedara completamente impecable y que luciera bastante bien. Creo que nadie hemos conocido una persona a la cual consideremos atractiva y que tenga un peinado de lasco. Otro punto para que las mujeres digan que tú eres atractivo es el físico. Y es que naturalmente las mujeres se ven más atraídas por los hombres los cuales tienen un físico más imponente o que están mejor trabajados, por así decirlo, en el gimnasio. Con esto no les quiero decir que forzosamente tienen que estar súper musculados como un Mr. Olympia, pero que sí se note un poquito que cuidan su físico. También en este pequeño punto quiero incluir que únicamente no solo es el físico, sino también la postura que tienes. Por ejemplo, siempre tienes que estar con el pecho en alto, los hombros bien derechitos, la espalda muy recta, y que no camines todo jorobado, sin actitud, sin porte, pero que tengas una buena postura y que te pares firme va a hablar mucho sobre la confianza que tienes en ti mismo. Otro punto también para que las mujeres te consideren atractivo, y aquí malamente para muchos pues no se puede hacer nada, y es la estatura. Lamentablemente uno no puede elegir o modificar su altura, esto ya es completamente de genética, pero pues es un factor que las mujeres consideran importante para seleccionar a su pareja. El siguiente punto es tener una voz gruesa. Las mujeres consideran más atractivos a los hombres que tienen una voz más gruesa que a los hombres que tienen una voz menos gruesa, que se escucha un poquito así, ya que la voz gruesa es asociada con la viralidad, la fuerza y la autoridad que pueda tener el hombre. El siguiente punto es que si tú tienes barba, la tengas siempre bien cuidadita, bien recortada, bien delineada o perfilada, para que esta se vea limpia y siempre esté muy presentable, ya que según varios estudios las mujeres consideran más atractivos a los hombres los cuales tienen barba, pero esta siempre está más cuidada, a diferencia de quienes tienen barba pero nunca se la cuidan, la tienen súper larga y dejan que le crezca vello por toda la cara. Así que si quieren resultar más atractivos, locos, traten de cuidar bien su barba. Algo más que las mujeres consideran muy atractivo es la sonrisa de los hombres. Una muy buena sonrisa siempre es muy importante para resultar atractivos, sea tanto hombres como mujeres. Por lo cual yo siempre les recomiendo que visiten a un dentista, que tengan una muy buena higiene bucal y que también siempre tengan un aliento muy muy fresco, porque va a ser súper mala onda que a pesar de que tengas una buena sonrisa, que tu aliento huela nefasto. Otro punto, ahora que estamos hablando sobre tener buen aliento, es siempre oler rico, oler bien, y esto tiene que ver con que te apliques siempre desodorante, eso es muy importante,
pero también que tengas una muy muy buena loción. Existen muy buenas lociones las cuales te pueden hacer resultar muy atractivo, como puede ser 212, puede ser W de Chanel, Acqua di Gio de Armani, 1 Million. Esos son solo algunos perfumes los cuales yo te recomiendo muchísimo y que te ayudarían bastante a resultar también más atractivo para las mujeres. Otro pequeño punto también son los tatuajes, y es que hay algunas mujeres las cuales los consideran muy muy sexys. Hay otras que no los consideran para nada sexys, pero hay muchas otras que sí, así que ya depende de según tú quién te estés ligando o a quién quieras cortejar, los tatuajes le pueden parecer sexys. Ya que los tatuajes hablan de una persona que tiene muy en claro qué es lo que quiere. Y relacionado con esto que les acabo de mencionar, también otro punto muy 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 importante es la confianza en ti mismo. El tener confianza en ti mismo, créanme que es creo que de lo más importante que les puedo mencionar en este video de cómo resultar más atractivos para las mujeres, o cuáles son los atributos que las mujeres consideran más atractivos en los hombres. De verdad, una chica va a considerar mil veces más atractivo a un hombre que tiene la confianza bien cimentada y que tiene mucha confianza en sí mismo, contra otra persona que es derrotista o que tiene cero confianza en su persona. Y por último, pero no menos importante, un punto que las mujeres también consideran bastante para tener en cuenta quién va a ser su próxima pareja es el conocimiento que tiene. No me refiero al conocimiento que tienes en la escuela de sacar puros dieces y tener todas tus materias en la perfección. También que quizás no seas un experto, pero que puedas abordar cualquier tipo de temas, como puede ser religión, deportes, política, artistas, cualquier tópico, aunque no seas un experto, pero que lo puedas llevar por lo menos de una manera bastante básica. Pero bueno, locos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya parecido bastante interesante. Esto es todo por el video de hoy, locos, y recuerden suscribirse para más estilo y más videos aquí en JR Style. Nos vemos.